Pero entonces, ¿para qué luchamos? Muchas gracias a todos. I adiós, que me voy per l'altra vida. Quita bicho. Me tenéis hasta los cojones. Los datos observados por la Organización Meteorológica. Su conferencia ha finalizado. ¿Eh? Adiós. Y a tomar por culo. Ordenaría a la Fiscalía que procediera contra el señor Torras, lo detuviera y lo procesara. Nembe. Y el segundo punto, nada de mariconadas del 155. Aplicar el 116, Roberto, que es un artículo que está en la Constitución, que es el estado ya, de sitio. Roberto. Mira si es buena persona. Ayer me dijeron complejo vitamínico, tienes que tomar, que las campañas son muy duras. Pues eso, pues hay unas ampollas de Nouvel Ansulé para esta parte delicada. Ajá. Y además, como te van a maquillar con mala intención en TV3. Seguro. ¡Cansino! Te va a maquillar TV3, te van a maquillar de payaso. Seguro, y te van a meter ahí polonio. Es una broma una miqueta fácil. Tú en el arranque del programa este especial hablas y dices bona tarda, ciutadans i ciutadanes de la República de Catalunya. Claro, porque técnicamente se había aprobado en el Parlament y el 155 no estaba aplicado. Entonces, tú con lo que ahora están diciendo, por ejemplo, en el juicio, ¿sientes que te engañaron? Pero yo he venido aquí a Salvados a decir si me engañaron o no. Uy, 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 uy. ¿Por qué no? Porque lo que estoy diciendo en el informativo no es una cosa que no fuera cierta en aquel momento a las 5:30 de la tarde de aquel día. La pregunta me parece que es pertinente. A mí me parece que no. Esto es el Bronx. 9 81 7 4 1. ¡Bingo! El mandat pràcticament està tancat i Ada Colau ha decidit fer-se youtubera per a la campanya electoral. Ha obert un canal per fer reflexions, ensenyar la part oculta de la campanya i diu també per explicar els seus sentiments. Hola, cachos de mierda. Hoy os vengo a hablar de una cosa que odio muchísimo y es el puto positivismo de la gente positiva. ¡Qué putísimo asco, de verdad! ¿Por dónde empezar? Esta gente que le cuentas tus problemas y te dice, ¡ay, no pasa nada! No, yo te cuento mis problemas para que me digas, ¡uy, estás de mierda hasta el cuello! ¡Quiero hundirme en la mierda! Para eso te lo cuento. Y nada, que adiós, pringados. Adiós, pringados. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Tu contra tu ley, siempre a punta de luchar. Para salvarlo, ninguno puede guañar. Hey, busco, busco. Como soy muy malo presentando, Vicente, presenta a Josep. Absolutamente no. Lidia, preséntanos a Vicente. No, de ninguna manera. Mónica, preséntanos a Antonio. No. ¿Por qué no? Joder.
que hay más tensión que cagando sin pestillo. Y guarden silencio. Vamos a continuar. B7. Agua. F9. Agua. Mire, vamos a... No empezamos bien. Primavera, la sangre altera. ¡Y al carré! ¡Y al carré! Ei, avui anem de bodes. S'acosta època de casaments i hem vingut a la Fira de Nuvis de Barcelona, bàsicament per si algú em convida al seu casament, però també per saber per què la gent es casa i, sobretot, saber si tenen por que els passi com aquesta dona. Me casé con un vestido, digamos, como ahora, a las 8 de la mañana. Qué tempranito, ¿no? Sí. Y a las 11 ya estaba ya hasta la guapa de estar casada. Va, anem a buscar parelletes. Som-hi. Qui va demanar per casar aquí? Jo. Vas fer genoll a terra, sí, o no? Sí, i tant, i tant. Podem recrear el moment exactament de com va anar? Està passant molta vergonya. No, és que la resposta és no, saps? No, que no. No! I per què us caseu? Per què gastar-vos aquest dineral? Pregunta-li a ella. Jo ho he de viure almenys un cop. Almenys un cop, però no descartes que n'hi hagi més d'un, eh? Queda poc fares, eh? Tu vas d'una forma bastant particular. Hòstia, és veritat, falta el gorro. Qui normalment té més problemes a l'hora de fer-se les fotos? El nuvi o la núvia? Si no fossis per les núvies, jo estaria en paro. Us heu posat d'acord amb el tema convidats, que és un tema... Jo no... no... Ella és més d'això, però jo m'adapto, sí? Molt, sí. Sí, tu estàs decidint una mica, sí, de tot, eh? Bueno, sí. I heu parlat del tema convidats i aquestes coses? Una arribada a 140 convidats. Què heu hagut de... De retallar, sí? Sí, una mica, sí. De la meva família. Bueno, ella és la jefa. Quants calés s'han de posar per un casament, si vens de convidat? Venen els que volem que vinguin i que vinguin amb el que vulguin. Però si després ve algú amb un regal que és una espelma... Potser li recomanarem on se la pot posar, però... I que vinguin amb el que vulguin. Hem demanat currículum abans de venir a la boda i ja fem en funció de salari mínim i llavors convidem o no. Vosaltres, quina és la cosa més original o més surrealista que us heu trobat anant a un casament? Vam vestir tots de Dràcula. El nuvi va sortir d'un autobús. Ostres! I, bueno, els capellans que feien aquesta boda, què? Ai, era una boda religiosa? No, disfressat. Ostres! Cucus clar i unes cruces rares. Ostres! Boda clàssica de que els pares paguen, eh? Exactament, com sempre. Tota la vida ha sigut així. Si hi ha algun espectador que vagi una mica just i es vulgui casar, aquí hi ha aquest senyor que està disposat a pagar-vos el casament. La casa és gran. Molt bé. Pel poder que m'ha concedit la direcció de l'APM, jo us declaro units en matrimoni. No, 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 que és una prova, això, home. Sempre em passa el mateix. Vaig a convidat als casaments i em fan treballar, o llegir una pregària, o llegir un text, o fer-los casar. Home, va, tu. I al carrer! I al carrer! La xarxa Fort de Catalunya us ofereix aquest espai. La parabòlica. Diuen. Madres
despistadas. No tenim ni cinc. Jóvenes rockeros. Jo tinc un Lotus Elan, un Mercedes Pagoda, un Porsche 356. Por fin tienes el seguro de coche con ventajas para tu familia. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. Quina ironia, quina cunyeta... No, això no serveix per res. Un revólver Yamaha del 38 especial CGT, capaz de perforar una chapa de acero de 3 milímetros desde 90 metros. Fabricación nacional. ¿Te gustan las pistolitas? ¿Eh? ¿Te gustaría probarla? Sí. ¡Cómprate una! Salsa barbacoa... Ketchup, maionesa... En quina salsa demanem les pròximes? No és una elecció fàcil, tios. Jo voto per... Però què collons feu bevent cervesa? I afartant-vos de braves? No vam quedar... Que començàvem l'operació Bikini aquesta setmana? No voleu fer cas al vostre conx? Vosaltres mateixos? Però així no aconseguireu... que el tanga us quedi tan bé com a mi. Ah, ah, ah. Heu d'escollir entre les patates braves o aquest moviment sexy. Pringats! Seguiu-me a Instagram si voleu ser l'enveja de la bolera. Amb maionesa. Però entonces, ¿para qué luchamos? Muchas gracias a todos. Escolta'm, no et fa res treure les ulleres? Home, fa sol. Sí, sí. Sí, saps què passa que quan parlem, no? Mirar els ulls, no t'agrada veure els ulls de qui parles? No. Bueno, a mi sí que m'agrada, però no m'agrada que em vegin els meus. Bueno, no t'agrada que et vegin, que vegin els teus? M'és igual, vull dir que jo faig el que els altres. Jo no li dic a l'altra gent com han d'anar. Jo crec que estem aquí també per apoyar a la família, per apoyar la natalitat, per apoyar... Epa! Per apoyar a tot aquello. Sudores fríos. Hola, estoy haciendo... ¡Adiós! Por eso es lo que me dicen todo el rato. Marisa, la música triste todavía, por favor. Pero esa señora va despavorida. Sí, iba muy rápido. ¿Qué les has hecho? A ver, yo calculo que por su elevada edad quiere aprovechar el tiempo al máximo. ¿Cuánto cabrón? Daesh proclamó su califato en 2014 y en solo unos meses ya controlaba toda esta cena. ¡Uy, qué hambre! ¡La barriga pega! Toda esta zona. Ah. How to deliver Brexit. No fotem, tios, no fotem. Multitudinària manifestació. I no passa nada. Yo he decidido que en este programa, a partir de ahora, voy a hacer activismo sexual. Ay, me encanta. O algo discreto, en plan... Hoy he tenido 5 minutos y mira qué bien me lo he pasado. No. NBC News' Matt Bradley is in eastern Syria, in an area where the last remnants... Dios, no, no! Remnants of the Islamic State and so-called caliphate were. Matt, what's... Esto es la antesala de la barbarie. I després parlarem de tele amb Agnès Marquès. La televisió és cultura a vegades, sobretot quan es refereix a informatius, jo crec que ha de ser un servei públic. Ha guanyat les eleccions generals celebrades avui, el moviment Syriza. Adiós. Aquesta m'acaba de passar per darrere, farem veure que no ho hem vist, no? Que
Cataluña hay mucha gente más allá del PDeCAT y de Esquerra Republicana de Cataluña y de la CUP que consideran que esos dirigentes políticos no deberían estar siendo juzgados. Media Alemania y parte de la otra estaba con Hitler. Yo... ¡Hasta aquí! ¡Hasta un tope ya! Nosotros éramos los catalanes gente muy seria, gente que tenía una imagen en España maravillosa, de la gente con iniciativa. ¡Pero qué ilusión! Todo eso se ha convertido en un botarate como Torra, que es un tipo que sea... Yo siento vergüenza ajena, de verdad, cuando lo escucho y lo veo, que alguien que tiene un coeficiente intelectual más bajo que mi perra Lolita... Es una amenaza. ¿Está amenazándonos? La verdad es que a mí me cuesta trabajo llamarle trastornado a Puigdemont, porque entonces se me agotan los adjetivos para hablar de Torra. No, millor. Molt millor. He oído antes decir que el inmigrante no quita puestos de trabajo. Pues permítanme, para levantar un poco la polémica, decir que depende. Depende a quién. No sé qué vols dir. Seguramente a mí no. Mi puesto en la universidad, mi cátedra, no me la va a quitar un emigrante. Es que estoy flipando, vamos. Es como una película. Cuando escribió eso de que si tenía un hijo gay e intentaría reconducirlo con terapia, ¿se lo dijo de verdad? Vamos a ver, en cuanto a lo de la terapia, no puedo decir nada porque eso ya está fuera de la ley, con lo cual siento no poder contestar a esa parte. Y en cuanto a lo del hijo gay, pues efectivamente, yo dije que le ayudaría, naturalmente que sí, qué problema. Y yo hablaba de un hijo mío, no hablo de educar a los hijos de nadie. ¿Pero por qué hay que ayudar a un hijo gay? ¿Qué necesidad de ayuda tiene un hijo homosexual? Porque yo quiero educar a mi hijo y a mis hijos, de varios, en unos determinados valores. Vete a la nevera y cómete algo. Que pase Juan Ignacio Grijalgorri te da eche. ¿Qué ha dicho? Y usted don Juan Ignacio Grijalgorri te da eche. Exactamente. ¿Vos di? Señor Grijalgorri, se puede marchar. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, mi amor. ¿Cómo te ha Gorri, me ha salido estupendamente. Te ha salido Miguelao. Piqué es va sumar a la festa dels pals amb un llançament de falta al travesser en la millor ocasió de Catalunya en la primera part. Però la rèplica veneçolana li va costar un gol a Catalunya. Montoya es refiava en una sessió al porter Becerra i Rosales ho aprofitava per empatar. Operación. Pinzas. Opera al paciente de los pies a la cabeza, pero que no te tiemble el pulso, si no, se quejará. Operación, serás un gran doctor. Chicos, la cosa está muy jodida. Benvinguts a la informació. Aquests són els titulars del dia. Les fotos de manifestacions ja superen les fotos de peus i gintònics i caputxinos als comptes d'Instagram dels catalans. Creen una nova Barbie feminista liberal. És exactament igual que la clàssica, però això sí, diu que és feminista liberal prenent un botó. I els Jordis hauran de compartir cel·la amb els Fairies. Bona nit. Els belgues comencen a padrinar catalans. La campanya independentista a nivell internacional ha aconseguit que moltes famílies d'arreu d'Europa donin suport a joves, com en Martí Rossell, de 34 anys. Per ells 50 euros és poca cosa, però per un català és tot un món. I mira, els envio dibuixos com aquests, que mostren tot el patiment a què estic sotmès, a veure si es faig pena i em puja la mensualitat als 100 euros. Doncs aquesta mena de monstre seria l'estat espanyol i tot això són com uns raig làser que intenten matar-me. Avui s'ha celebrat a Barcelona el Dia sense cotxes conduïts per imbècils. La jornada, segons l'alcaldessa de Colau, ha estat tot un èxit. Aquesta iniciativa pionera a Europa pretén potenciar l'ús d'altres mitjans de transport entre els conductors que són uns idiotes i defensar una ciutat sense fums. Alguns conductors molt i molt imbècils han decidit desplaçar-se en quad, però en general la gent normal ha pogut circular per un dia amb tota tranquil·litat. Cultura. Dos de cada tres catalans només van a la biblioteca a fer callar la gent. Els experts confirmen que la sensació de superioritat que provoca fer callar els altres reforça l'autoestima i genera addicció. De vegades, dos usuaris es fan callar l'un a l'altre i entren en una espiral sense fi que obliga els bibliotecaris a expulsar-los del recinte. La resta de lectors que no demanen silenci són masoquistes que van a la biblioteca perquè els excita precisament que els manin callar. El mateix estudi confirma que el 80% dels catalans va al cinema amb l'única intenció de tossir. I acabem amb una breu previsió del temps. Boira ja saben on i a la resta de Catalunya mal temps. La petició del govern de sol i temperatures agradables ha estat denegada per l'estat espanyol. Per tant, caldrà conformar-se amb dies grisos i ensopits. Si el recurs de la Generalitat prospera, diumenge podria començar a clarejar, però no és segur i caldrà continuar insistint. Hola, soy Íñigo Errejón. Encarna
Soy Íñigo Errejón. Por favor, me ponga con Encanto de noche. Tenemos que corregir esa equivocación. Es que te siento muy lejos, ¿eh? ¿Ahora me oyes? Mira, te llamamos para felicitarte por el programa, ¿eh? ¿Dónde vives? Oye, mira, te llamo de aquí de Algete. Y tiene un programa fabuloso y extraordinario, bonita. ¿Qué cosas te parece que se podían mejorar? ¿Qué cosas nos están haciendo? ¿Qué cosas te importan más? Resulta que estaba yo ofreciendo una empanadilla, ¿sabes? Porque es que tengo dos chicos haciendo la milla aquí en Móstoles. Tren de Navalcarnero Móstoles. Y digo, voy a llamar en Canadá, no sé qué, no voy a hacer muy tarde. Y me sé la empanadilla, me quedé yo sin escuchar el programa que me gusta mucho, ¿sabes? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que yo hago la milla en Móstoles. Cuéntame eso. Y luego escucho empanadilla de noche. Y digo, voy a freírme ahora hasta que luego me queme. Hay cosas con las que... Bueno, mira, en Canadá, cuando compremos una radio te escucharemos, ¿eh? Adiós. Kiss Cam, Eric. Kiss Cam! Eres alguien muy especial. El doctor te encontró en el desguace. Debes de proceder de ahí arriba. Solo soy una chica insignificante. Eso es lo que quieren que pienses. No sé lo que soy. Yo sí. Eres el arma más avanzada jamás creada. Depende de ti. Voy a dejarme la piel para que Albert Rivera sea el próximo presidente del Gobierno de España. ¿Te preocupa que no sea completamente humana? Haría lo que fuera por ti. Te daría mi corazón. Yo no me quedo impasible ante la presencia del mal. Que ya amenaza el orden natural de las cosas. Acabas de cometer el peor error de tu vida. ¿Y cuál es? Subestimar lo que soy. Aquí son muy gallitos y luego delante de los jueces no veas cómo se vienen abajo, ¿eh? ¿Cuál es tu punto fuerte como futbolista? ¿Tú qué crees? Lo mejor que tienes como futbolista. A la puntería, ¿no? Hola, sóc l'Agnès Marquès i la televisió és cultura. La televisió és cultura. La televisió és cultura a vegades, sobretot quan es refereix a informatius, jo crec que ha de ser un servei públic. Ha guanyat les eleccions generals celebrades avui, el moviment Syriza. Adiós! Aquesta m'acaba de passar per darrere, però em veure que no ho hem vist, no? Pels pèls i, en canvi, Arcadi és l'Arcada. Pobret. Arcadi. Aquest titular del Temps ens l'amplien en el Temps per al Temps. Els recordem que... Has de continuar endavant, com sigui. Pilots d'Iberia s'ha sumat a la baixa mèdica d'un terç de consoladors aeris. Per mi és la més bèstia. I amb tanta fortuna que no se'm veu la cara. My kids go to the school with the different Indian people, for black people, for normal people, from everywhere. Tendim a definir això, el que és normal, el que s'assembla a nosaltres. I la resta en queden exclosos com si fossin, no sé, extraterrestres. És racista? No. El que passa és que el Guardiola no és normal. El fenómeno de Vox es un fenómeno transversal. Yo vi ayer en Vista Alegre, no había nadie que fuese ultra. Había gente normal. Per mi, votar ultra... Jo, mira, aquí em faig l'autoesmena, la meva definició de gent normal, eh? Em sembla raret. Deixa'm-ho aquí. Vamos a proponer cerrar TV3 y volverla a abrir una televisión con gente normal. Què vol dir fer una tele amb gent normal? Els seus amics? Algú que ell consideri més normal, a mi això em fa sospitar. Què vol canviar els treballadors? Escolti, és que són treballadors. I què vol canviar la gent que la veu? Doncs no sé. Tots els judicis de valor s'han de mirar sempre qui els diu, no? I quins interessos i quin és el seu punt de partida. Aleshores et semblaran més o menys vàlids.
¿A quién se lo vas a agradecer el premio? A los que me lo han dado. Siempre has notado que la crítica siempre ha estado contigo, ¿no? La crítica no ha estado conmigo, hay críticos que me han pegado unos palos de narices. ¿A quién le vas a agradecer ese premio que además recoges de manos de Amenábar? Esa era una sorpresa que tenían pensado darme, pero ya la sé. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Te lo acabo de decir yo? No. No es pot arreglar més ella tan simpàtica, no? Ell també és sacot, però ella no acaba d'encertar, per tant, acabem-ho ràpid. Nada, pues gracias, enhorabuena y que vaya bien. Guaco, vano, glacial, aterido, oscuro, siniestro, inclemente, soberbio, arrogante, fatu... Però a veure... Estúpido, retrasado, ciego, amargado... Vols dir que té algun mèrit? És com aprendre's l'abecedari, d'alguna manera. Xurita, xurita, mi rajita! Aquest repte és simpàtic, divertit, complicat, difícil o fàcil, meravellós, estupendo, complicat... Ja ho he dit, he repetit, mac! Un 25% d'atur i l'estilista d'Agnès Marquès amb feina. Quin món més boig! No li acabo de veure la fotografia, però vols dir que ell no podria donar feina a algú? Així també en l'àmbit de l'estilisme. I, com que l'he cagat, repetirem. Que no l'he cagat. No ho repetiré. Ens veiem cada dia al No ho sé. RAC1, us espero. Isabel. Sí. Tú fuiste la mejor clasificada de los tres en la prueba anterior, por lo tanto, tú vas a ser la primera en elegir al ayudante con el que quieres coser. Ay, pues no lo sé. ¿Fernando? ¿Sí? ¿Sí? Isabel, ¿por qué has elegido a Fernando? Porque no me sabía el nombre de los otros dos. Madre mía, cómo está la vida. ¿Tú cómo eres de alta? Harta, no, desde el momento no me he pesado ni me he medido. Pero más menos. Rellena. De anchoa. En aquesta situació, el cotxe autònom va directe a la senyora i la matarà. En aquest cas, aquest cotxe autònom gira i la conseqüència és que mata un gat. Vosaltres decidiu. Quina edat té el gat i quina edat té el gat. ¿Qué barrio podemos recorrer en el distrito barcelonés de Ciutat Vella? ¿Barrio estrambótico o barrio gótico en Barcelona? Tú puedes. Pues, ¿puedes un barrio entender? Estrambótico. Pero... De veritat, costa de creure. María Isabel, ahí tienes a Francisco en esa cámara. Por favor, pregúntale a Francisco qué quiere saber de él, porque tantas cosas que quiere saber de él. ¿Qué quieres saber, María? ¿Eh? ¿Francisco? No, escucha. Mira. ¡Mira la tijera! Tú eres Marisa. ¿Qué te interesa de un hombre, su edad, que se dedica a todo civil? ¡Francisco! ¿Cómo te llamas? Estoy un poquito nerviosa. Nos han traído del pueblo de Puigdemont, pero mira el nombre, el nombre de la pastelería en la bolsa. De la pastelería Puigdemont. De los padres de Puigdemont. ¡Los padres de Carla! ¡Gracias! ¡Ay! Sabe a valors. ¡Ja! Sabe a republiqueta. Sabe a hígado de Vidal, ¿no? ¡Hostia! L'Illa, al centre de l'APM. La traca! Comencem la traca amb un reporter fent el gos. Francesco, ¿qué tal? Buenos días. Esta es la cerveza para perros y para gatos, ¿verdad? ¡Ponga tres cañas! Huele fatal. Bueno, es para perro, no es para ti. A mí el cristal me gusta también así de la botella, ¿eh? ¿Qué fas? Y esto son snack. Snack, exactamente, muslo de pollo. ¿Cómo cuando tú vas a McDonald's? ¡Rico, rico! Y esto también... ¿Más de gosa? Se ha vuelto loco. ¿Y esto? ¿Y esto? Salmón. Salmón. Oye, pues le está gustando más de gosa. Yo le veo mover la colita, también, ¿eh? Podría, ¿un poco? Sí. Huele... Huele a salmón. Huele asqueroso. Ya basta. Esto es el helado. Tengo que probarlo. Mira, sí, te lo enseño. Venga, dale. Venga, ya la mena la colita. Es posible que termine esta conexión en directo vomitando. Bien, más cosa. Ahora digo wow. Esto es periodismo. En segona posició, el pobre Ramonxo passa una mala estona. Es un programa que se llama En Compañía. Pero si eres tú, si ahora te estoy viendo. Ah, hola. Pues eso, claro, eso. Un aplauso para don José, claro que sí. Buenas tardes, hombre. Hola.
Bueno, Gloria es ella, claro. Hola. Pero bueno. Aquí estamos. Y además me dijo mi mujer el otro día, mira qué guapo está, con tantos años, qué guapo está. Bueno, ¿qué le ha dicho? Con lo bien que iba todo. Había encontrado hasta el canal. Sí, sí, lo había tengo, puesto el canal. No se acopla, ¿no? De acoplarse. Yo sí que me he acoplado. Tú eras el ídolo de mi madre con las vaquillas. Cuando a una persona se le desea mal, se le desea que se hunda, que se muera, que se pudra, que le vaya mal. Y Ana Lómaru, la Marta Sánchez fa un show epic. Muchísimas gracias. Gracias a España, se les quiere. Gracias, un beso enorme. Gracias a Cadena Dial. ¿A what? Gracias, un beso enorme. Gracias a Cadena Dial. ¡Ahí va! Prende el topic. Prende el topic. Marta, hija, que estamos en Cadena 100. Esto merece un aplauso. Francisco, ¿cómo te llamas?